Buenos días a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en estos momentos en la urbanización Satélite de Santa Rosa, esto en el Callao Norte. Estamos aquí porque hace unas horas ya se ha producido una balacera en este lugar. Se encuentran ya efectivos de la Policía Nacional, se encuentran también peritos de criminalística que han realizado este cerco perimétrico. Como podemos observar, se vienen realizando las diligencias a esta hora de la madrugada en esta zona de Satélite Santa Rosa. Vemos que se encuentran aquí efectivos de la Policía Nacional quienes han realizado este cerco perimétrico. Si nos ayuda la cámara, por favor, acercando también el trabajo de personal de criminalística, quienes hace unos instantes acaban de llegar hasta este punto de Callao Norte. Se encuentran realizando las diligencias pertinentes a esta hora de la madrugada en esta parte del Callao Norte. Información en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. La información que tenemos es que esta persona que habría sido atacada se encuentra en una de las viviendas que se encuentran frente justamente de este cerco. Vemos que han tapado a esta persona con una manta blanca. Ya hemos mencionado que se ha realizado este cerco en esta parte del Callao Norte. Lo que no nos han indicado hasta el momento es el nombre de esta persona. No ha sido identificado hasta el momento por los efectivos de la Policía Nacional que ya se encuentran en este lugar. Vamos a reiterar entonces nuestra ubicación para todos los seguidores que se van conectando a nuestra transmisión en vivo. Estamos en la urbanización Santa Rosa. Esto pertenece al Callao Norte, muy cerca a lo que es la avenida Boca Negra. Como para que tengan una idea, estamos a la altura del gobierno regional, a la espalda más o menos del gobierno regional del Callao, donde se ha producido esta balacera que lamentablemente ha dejado a una persona fallecida. Exactamente estamos en la calle 22, donde se ha producido este hecho de sangre, muy cerca también al parque número 2 de la urbanización Santa Rosa. Vamos a reiterar entonces, esta es la parte del Callao Norte. Se encuentran aquí los peritos de criminalística quienes van a recabar y documentar la escena del crimen a esta hora de la madrugada. Un hecho de sangre enluta nuevamente a una familia chalaca. Lamentable lo acontecido hace unos minutos en esta parte de nuestra provincia constitucional. Así es, reiteramos, es Ciudad Satélite de Santa Rosa. Esto pertenece al Callao Norte, muy cerca, como ya lo hemos mencionado, a la avenida Boca Negra con Pacasmayo. Información en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV que se van conectando a esta hora de la madrugada. Estamos a la espera de que efectivos de la Policía Nacional nos confirmen la identidad de esta persona que yace aún en el frontis de esta vivienda. Como hemos mencionado, está en el ingreso, en el acceso a esta vivienda de fachada blanca. Justamente hay algunos vecinos que han salido muy consternados con la situación de inseguridad ciudadana que se vive a esta hora de la madrugada en esta parte de nuestro primer puerto. Vemos que se han acercado los accesos a esta calle. Vamos a reiterar el nombre de la calle, es calle 22. Se encuentran tanto como de este lado y del otro, se encuentran los patrulleros, así como también peritos de criminalística
se han cercado varios de los accesos a esta calle de la urbanización Santa Rosa, ciudad satélite. Eso es lo que estamos informando a esta hora de la madrugada. Vamos a reiterar entonces, una balacera acabó con la vida de esta persona, de este hombre. Estamos a la espera de que nos puedan facilitar ya, tanto como los peritos de criminalística, así como también los efectivos de la Policía Nacional, quienes se encuentran ya en este punto, los nombres, en este caso la identidad de esta persona que yace aún en el pavimento. Información en vivo y en directo para todos nuestros seguidores. Vamos a reiterar entonces la ubicación. Este es urbanización satélite, ciudad satélite en Santa Rosa. Esto pertenece al Callao Norte, muy cerca al gobierno regional del Callao. Información en vivo y en directo, actualizada a esta hora de la madrugada. Estamos, como ya lo he mencionado al inicio de la transmisión, estamos a la espera de que nos puedan facilitar el nombre y en este caso la edad de esta persona que ha sido atacada, acribillada en el frontis de esta vivienda de fachada blanca, donde acabaron pues con su vida de varios impactos de bala. Estamos entre las avenidas Dominicos y Pacasmayo, como para que tengan una idea, una referencia más exacta, entre las avenidas Dominicos y Pacasmayo, donde se ha suscitado este terrible hecho de sangre que acabó con la vida de esta persona. Bien, vamos a reiterar entonces la información que tenemos a esta hora de la madrugada. Lamentablemente tenemos que informar que ha fallecido una persona tras varios impactos de bala. Esto en la urbanización satélite de Santa Rosa, muy cerca a unas cuadras, en este caso de la avenida Pacasmayo, muy cerca también a la avenida Dominicos. Ya se ha colocado este cerco perimétrico para evitar el tránsito de las personas. Sí, efectivamente, como lo indican algunos seguidores, estamos en el medio de la avenida Pacasmayo y a unas cuadras también de Dominicos. Estamos en el medio prácticamente de estas avenidas. Estamos aquí reiterando la información a esta hora de la madrugada. Por respeto también vamos a tratar de evitar enfocar a esta persona que ha fallecido, como hemos mencionado, tras varios impactos de bala. Bien, nosotros vamos a ampliar esta información que llevamos a esta hora de la madrugada para todos nuestros seguidores. Estamos, como ya hemos mencionado, a la espera de que los efectivos de la Policía Nacional nos puedan facilitar, en este caso, los nombres de esta persona que ha fallecido tras varios impactos de bala.
Bien, vamos entonces a trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional para poder seguirles llevando toda la información. Recuerden entonces compartir nuestra transmisión para que así más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la urbanización Ciudad Satélite en Santa Rosa, transmitió para todos ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV.